Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose ante él, lo adoraron. Luego, abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueño se le advirtió que no volviese a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estoy cansado de tanto viajar. Que no está anulado. ¿Qué dijeron los chicos? No. Sigamos la estrella. Ella nos llevará hasta el niño. ¿Se dieron cuenta cómo el rey Herodes nos hizo sacar el lado del lugar donde nacería el niño rey? Sí, para mí que tiene mala sensación. ¿Y a vos? ¿Casi se escapa de decirle? Paremos un poquito a descansar. Sí, paremos y pasamos la noche aquí. ¿Qué? ¿Será seguro dejar los camellos por aquí? Yo traje la traba. Yo le pongo la lapa y listo.
en esa misma región, había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció, junto con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Oh.
que fueron deprisa y hallaron a María y a José, y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver los pastores, iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho.